Taqueros, bienvenidos a un nuevo video y este es un video de productividad y portabilidad. Hoy tengo conmigo la nueva Surface Pro 9 que está llegando a México y nos ofrece la potencia de Intel, las funciones de Windows en un dispositivo que se puede llevar fácilmente a todos lados. ¿Quieren conocer todos los detalles? Acompáñenme y les cuento. La Surface Pro 9 se presentó en octubre pasado, de hecho como parte de la oleada en la que llegó también la Surface Laptop 5, un dispositivo que llegó recientemente a México y en el que por aquí tenemos un video. El punto es que la Surface Pro 9 se presenta como una alternativa con características técnicas muy similares, potenciada por Intel y Windows, como ya les mencioné, pero con la diferencia fundamental del factor de forma, el cual es principalmente de tablet con un soporte, como podemos ver de este lado, para que la podamos poner de esta manera, pero que además, si queremos, le podemos poner un teclado para maximizar la funcionalidad que nos ofrece. La Surface Pro 9 tiene una pantalla PixelSense de 13 pulgadas con resolución de 2880 x 1920 píxeles y relación de imagen 3 a 2. La mejora aquí está en la tasa de refresco, que alcanza una frecuencia máxima de 120 Hz. Es multitáctil a 10 puntos, también tiene certificación Dolby Vision IQ y está protegida por Gorilla Glass 5. Pero lo más importante e interesante de la Surface Pro 9 es su potencia, y aquí entran en juego los procesadores Intel de 12ª generación. Estará disponible en nuestro país en configuraciones con Intel Core i5 y Core i7, dependiendo de las necesidades de cada usuario. Para acompañar a esta potencia, la Surface Pro 9 puede configurarse con 8, 16 y hasta 32 GB de memoria RAM y 128, 256, 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento. Y en los gráficos tenemos los integrados Iris Xe. El sistema operativo de la Surface Pro 9, por supuesto, es Windows 11 Home. Y aquí tenemos también la integración de la tecnología de desbloqueo facial Windows Hello con la cámara frontal. Ojo que la cámara frontal alcanza una resolución máxima 1080p para cuando realicemos videollamadas. En la parte trasera de la Surface Pro 9 también tenemos una cámara. Esta es de 10 megapíxeles y nos ofrece una grabación máxima de video 4K. Para acompañar a las cámaras, la Surface Pro 9 integra dos altavoces Omnisonic con sonido Dolby Atmos, un aspecto muy importante, y para dar vida a todo este hardware, tenemos una batería que, si bien Microsoft no detalla su capacidad, sí nos asegura hasta 15.5 horas de uso y tiene una potencia de carga de 60 watts. Hablemos de conectividad, y aquí hay varios detalles interesantes que comentar. Primero nos encontramos con el puerto Surface Connect, que es propietario de Microsoft y también es reversible, de manera que lo podemos conectar en cualquier orientación y el dispositivo cargará sin ningún problema. Luego nos encontramos con dos puertos USB-C Thunderbolt 4, los cuales nos prometen una transferencia de archivos 50% más rápida que la generación anterior. Esto nos permitirá también conectar múltiples monitores 4K y por supuesto también servirán para la carga. En cuanto a conectividad inalámbrica, la Surface Pro 9 tiene Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 y, ojo, chataqueros, tenemos también una versión con conectividad 5G. Aquí vienen cambios importantes. La Surface Pro 9 con conectividad 5G cambia de procesador para lograr esta conectividad. El procesador es Microsoft SQ3, desarrollado en conjunto con Qualcomm y, por supuesto, está basado en arquitectura ARM. Aquí tenemos una mayor autonomía, según Microsoft, de hasta 19 horas y también una unidad de procesamiento neuronal que nos ayuda con funciones de inteligencia artificial. Aparte de toda esta potencia que nos ofrece la Surface Pro 9, lo que más destaca es su diseño muy portátil, y es que tenemos tan solo 9.3 milímetros de grosor y un peso de tan solo 879 gramos, menos de un kilo para llevar a todos lados. Con este formato de tablet convertible, la podemos utilizar muy fácilmente para ver cualquier tipo de contenido, como cualquier tablet Android, pero pues confiando en la potencia que tiene Intel, ya que si necesitamos trabajar, por ejemplo, correr no solo Netflix, sino también aplicaciones, si queremos editar un poquito de video, si queremos hacer trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo, la Surface Pro 9 pues tiene la potencia suficiente y hasta un poquito más. Pero aquí también es importante mencionar que para explotar toda su capacidad, yo creo que sí es necesario un teclado. Y aquí, chataqueros, es cuando entra en juego este teclado, el Signature Keyboard de Microsoft, que sencillamente con hacer esto queda acoplado y listo. Tenemos un portátil, tenemos una laptop
con la potencia de Intel y todas las funciones de Microsoft. De esta manera, la Surface Pro 9 es una herramienta suficiente para personas que trabajen mucho en navegador web, que tengan que realizar trabajo en redes sociales, monitoreo o simplemente consumo de redes sociales. También podemos hacer edición de fotografías, como les dije hace un momento, también edición de video para redes sociales, no tan profesional porque necesitaríamos una tarjeta gráfica dedicada y tal vez un poquito más de potencia, pero para tareas escolares, para tareas del hogar, inclusive de oficina, la Surface Pro 9 es un dispositivo que se va a desenvolver muy bien con la potencia suficiente, una pantalla de gran tamaño y las conexiones pues también idóneas para trabajar más a gusto. Como les he explicado antes, comúnmente yo trabajo con un monitor más grande, un teclado aparte, pero todo esto para mayor comodidad, para tener una mayor visibilidad de pues, todas mis funciones. Trabajando en movilidad, pues con un dispositivo como este, con la potencia que ofrece y la comodidad de poder llevar, de poder doblar y llevar así, la Surface Pro 9 pues me serviría muy bien. Entonces, si sus tareas, funciones o actividades son muy similares a lo que les acabo de resumir muy rápidamente, la Surface Pro 9 es un dispositivo que podría adaptarse muy bien a ustedes. Y ojo, vale mucho la pena mencionar que este teclado oficial de Microsoft es idóneo porque pues, también nos sirve como funda, se adapta con estos conectores, también tiene espacio para alojar la Surface Pen, que también es compatible con la Pro 9, pero no es necesariamente este con el que tienen que trabajar, ya que un teclado Bluetooth se podría conectar y funcionar sin problemas. Por si les quedan dudas, para disiparlas y con un poquito más de contexto, la Surface Pro 9 es la competencia directa de un iPad Pro, solo que con la potencia de Intel y Windows 11. Con todo este conocimiento de especificaciones técnicas y posibilidades de la Surface Pro 9, toca hablar de precios. Como todo dispositivo de Microsoft que llega a nuestro país, la Surface Pro 9 estará disponible en dos modalidades. Primero, para empresas que en una configuración únicamente con procesador Core i7, desde $41,599 con distribuidores autorizados y con la posibilidad de garantía extendida de hasta 3 años. Pero la modalidad de la Surface Pro 9 que más nos importa es la que podemos comprar nosotros en distribuidores autorizados como Amazon, Costco, Liverpool, Office Depot, entre otros. Y aquí, chataqueros, tenemos dos configuraciones de memoria. La Surface Pro 9 con procesador Intel Core i5 de 12ª generación inicia en $27,199. Y la configuración con procesador Core i7 de máxima potencia inicia desde $39,199. Y además tenemos un tercer modelo que es la Surface Pro 9 con conectividad 5G, cuyo precio inicia en $32,499. Ya que hablamos de precios, los costos de los accesorios, es importante mencionar que estos varían dependiendo del distribuidor, pero ahí también los pueden encontrar para complementar la experiencia de la Surface Pro 9. Y ahora sí, llegamos al momento en el que ustedes nos dejan un comentario aquí en la parte de abajo, chataqueros, para comentarnos qué les parece la nueva Surface Pro 9. ¿Les gusta su formato 2 en 1? ¿Les gusta su potencia? ¿Se les hace muy cara? ¿Prefieren una laptop? Si se la compran, ¿la van a usar más que nada como tablet o también su teclado? Todo lo que tengan para decirnos, déjenlo aquí en la parte de abajo o también en nuestras redes sociales, Shataka México en Facebook y Twitter y Shataka Mex en Instagram. Yo por lo pronto, pues creo que me voy a poner a escribir un par de notitas para el sitio. Los veo en el siguiente video.